tardes, les saluda Joana Ojeda, supervisora de ventas del grupo Automotor, representante de la marca Geely. Geely es un conglomerado de empresas internacionales con base en China. Es una de las marcas más conocidas en el mercado por sus alianzas estratégicas. El día de hoy queremos presentarle nuestra All New GX3 Lux. La All New GX3 viene con tres versiones: la GB mecánica, la GL automática y la GF Lux automática. Entre la GB y la GL prácticamente tienen similitudes porque ambas son de 5 velocidades, nada más que una es mecánica y la otra es automática. Pero en cambio con la Lux, Geely tuvo un salto gigante porque ya viene con 8 velocidades. Tienen similitudes en motorización. Son nasteras con un motor de 1.5 y 102 caballos de potencia. Podemos observar aquí la parte frontal, algo que nos llama mucho la atención, la estética de este vehículo. Muestra un gran carácter con una mirada agresiva gracias al diseño de los faros que vienen bien incrustados a la parrilla, que también tiene un diseño cromado, plateado, que le deja al vehículo mucho más elegante. Podemos observar también que los faros incorporan las luces diurnas y también las buscahuellas LED. Aquí en la parte lateral podemos observar el equipamiento de las llantas de aleación del vehículo, que le deja la unidad mucho más deportiva. También viene con aros 16. Algo muy importante que hay que destacar es el despeje que tiene desde el suelo. Tiene 18,5 centímetros de altura, que es muy ideal para las calles de hoy en día, ¿verdad? Para los rodales, para nuestras calles que ya sabemos en qué estado están. La GX3 Lux viene con algunos cambios muy significativos. Podemos observar los retrovisores eléctricos que están hechos a base de fibra de carbono que vienen incorporados en los señaleros LED. También podemos observar un poquito más abajo las barras de protección que también están hechas de fibra de carbono. Eso le da un poquito de seguridad y de protección al vehículo para las impurezas que se le pueden pegar en las rutas, en el andar, incluso también con algunos daños que se puedan ocasionar al vehículo. Un poquito más por acá podemos observar las líneas de expresión del vehículo. Hace que se vea mucho más robusto, también sin perder el toque elegante de la unidad. Aquí en la parte trasera podemos observar las luces LED que nos dan una mayor visibilidad. También la tercera luz de freno, podemos observar las luces antiniebla, al igual que nuestra cámara de retroceso y los sensores de aparcamiento. Aquí podemos observar también la valijera, que es súper espaciosa. Es para 400 litros. Bueno, de hecho que igual si necesitamos un poco más de espacio podemos rebatir los asientos así para ampliar la capacidad que necesitemos. Estamos en el interior del vehículo. Aquí podemos observar un volante súper deportivo, también hecho en cuero, con una terminación demasiado suave para el tacto. En el mismo encontramos varios comandos. El lado izquierdo vemos la velocidad crucero. Aquí, el lado derecho, encontramos el sistema de entretenimiento que vendría a ser la radio. También podemos atender y realizar llamadas. Y un poquito más arriba vemos la computadora a bordo. Del lado izquierdo sería el tacómetro y del lado derecho el velocímetro. Aquí en la parte central del tablero nos encontramos con una pantalla de 8 pulgadas con sistema Android.
Es importante mencionar que en las tres versiones viene incorporada una aplicación que es la AZCOM. Es una aplicación que nos ayuda a espejar nuestro celular a la pantalla. Podemos manejar nuestros contactos, realizar llamadas, galerías, WhatsApp, todo lo que uno necesita y tiene en el celular puede dejar plasmado en la pantalla. Un poquito más abajo podemos observar el aire acondicionado que también puede ser manejado desde la pantalla. Aquí tenemos una toma de 12 volts y una entrada de USB. Así como les mencioné, esta versión viene en caja automática secuencial de 8 velocidades. Tenemos la opción de activar y desactivar el control de tracción, el control de descenso pendiente y también el modo de manejo Sport. Algo que es muy bueno destacar es que en todas las versiones de la GX3 vienen con levantavidrio eléctrico en las cuatro puertas. En esta en especial, en la GX3 Lux, incorporamos el techo panorámico y solar, el sunroof. En esta versión tenemos la llave inteligente Smart Key con sensor de proximidad y encendido electrónico. Algo que hay que destacar es que en todas las versiones de la GX3 vienen con un tapizado de cuero ecológico. En cuanto a seguridad, tenemos los airbags frontales y los cinturones de tres puntas en todas las plazas, además del anclaje ISOFIX. Luego tenemos el sistema de ocupación de asiento del acompañante, sistema de frenos ABS-EBD, sistema de monitoreo de presión de llantas, sistema de seguridad retráctil de vidrios, el alarma antirrobo, inmovilizador, alarma sobre velocidad. También tenemos la cámara de visión trasera, el sensor de estacionamiento trasero, tenemos un sistema de olvido de luces y además de limpia parabrisas trasero. Geely Paraguay lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Allí nos pueden escribir para agendar su prueba de manejo. Geely forma parte de la gran familia Automotor y nos presenta varios planes de financiación que incluso llegan a los 60 meses de plazo. Así que les invito a todos para que nos escriban, agendan su test drive y sean parte de la familia de Geely.